El Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pasados los dos días, Jesús partió a Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos también habían ido a la fiesta. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que se está nacional. Los padres de familia, estudiantes que tengan prendas de cabeza, pueden desprender la prenda de cabeza. Thank you.
canción. Están haciendo el ingreso al patio de honor. Cada niño acompañado de un alumno de la promoción primaria, que vendría a ser los alumnos del sexto grado, acompañados de la mano, ingresan a nuestros pequeños alumnitos del primer grado de primaria. Ya, en este momento, cada alumno de del sexto grado de primaria entregará como símbolo a los niños de primaria. Y en este momento entrega un fuerte aplauso, están entregando el himno de la institución educativa, nuestro himno sagrado que tenemos. Un fuerte aplauso a los nuevos integrantes de la familia Maita Capina, que este año cursarán el primer grado de secundaria. Son pues significativamente mucho mayor. Y tendrían que hacer, a ver, dos columnas, por favor, dos columnas para que puedan ingresar todos. El himno de nuestra institución educativa en un hermoso pergamino. A ver, jóvenes del quinto año, por favor, hagan entrega a sus compañeros del primer grado. Un fuerte aplauso. Saludos, la más. Un símbolo de nuestra institución educativa. Qué hermosos años les queda para culminar su educación secundaria. Y forman parte ya de la familia Maita Capina. Cada uno de ustedes tiene que conservar ese pergamino que ha sido entregado con mucho cariño por parte de los alumnos de la promoción. A ver, nuevamente les pedimos un fuerte aplauso a los nuevos integrantes de la familia Maita Capina. Subdirector de la institución educativa, profesor Emiliano Villagómez. Señores profesoras y profesores de la institución educativa Maita Capac, personal administrativo, señores y señoras padres y madres de familia, queridos estudiantes, estamos iniciando el año escolar 2018, esperando no que sea un año más, esperando que este año 2018 sea mucho mejor que el año anterior. Tomar el nombre del Ministerio de Educación, de la Gerencia Regional de Educación y de Alujel Arequipa Norte y de la Dirección de la Institución Educativa, dar por inaugurado el año escolar 2018. Gracias. Iniciando este nuevo año, era su compromiso. Gracias. Bien, como director de esta institución educativa, mi compromiso es liderar para que se consiga el logro de aprendizaje de todos y cada uno de nuestros estudiantes. A continuación, nuestro subdirector. Antes que todo, un saludo a todos los padres que nos visitan en esta oportunidad, al personal docente, administrativo y a todos nuestros alumnos, especialmente a los ingresantes. Mi compromiso lo he dividido en dos partes. Primero, cumplir y hacer cumplir los compromisos de gestión escolar 2018. Y en segundo lugar, aplicación de las rúbricas de desempeño docente. El nivel primario. Mi compromiso es ser tolerante y ser perseverante con nuestros alumnos de primaria. Buenos días con todos. Como miembro integrante del CONEI y del CONA, como representante de ambas, me comprometo a cumplir de manera eficaz y eficiente con las funciones que se me ha encomendado. Gracias. Bueno, buenos días ante todo público presente, padres de familia y compañeros todos. Yo, como alcaldesa del presente año escolar, me comprometo a velar íntegramente por el bienestar tanto de alumnos como el de la institución. Bueno, ante todo, le agradezco al señor director y al subdirector un saludo y a los profesores y padres de familia y a los señores alumnos. Nosotros como APAFA nos comprometemos a trabajar unidos
padres de familia y profesores administrativos para mejorar los servicios e infraestructuras y todos los que se requieren, para que nuestro colegio se convierta en uno de los mejores representativos de Caima. Así como una familia, entonces iniciamos este año poniendo aquí simbólicamente nuestros compromisos de trabajar con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y a nivel primario también se hace. Yo me comprometo a los del quinto grado de que estudien más y estudien y saquen diplomas para que mi grado sea superior. Muy bien, fuertes palmas. Todos tienen que sacar diploma este año, ¿eh? Muy bien, vamos ahora a darnos palmas a nosotros, porque estos son nuestros compromisos a realizar este año lectivo 2018. Señores padres de familia y el plantel educativo, muy buenos días. Mi nombre es Beatriz Cornejo Blitan, soy la subprefecta de Caima. Uno de mis principales objetivos de trabajar por la educación es velar por la seguridad de los niños. En este momento que tenemos tal cantidad de violencia, en este momento que estamos luchando contra la violencia, especialmente por las niñas también, ¿sí? Luego, velar también por la seguridad de los padres. ¿Por qué no hablar de los padres? Los padres también tienen derechos. Los padres tienen que tener las mamitas lindas que se esfuerzan tanto por traer a los niños aquí a los colegios, porque no les suceda nada. Velar por su seguridad también. En el nivel primario, a cargo del primer grado de primaria, la profesora Yalilé Montes Neira. A cargo del segundo grado de primaria, la profesora Rosa Suárez Zupa. A cargo del tercer grado de primaria, la profesora Danitza Quiroz Budiel. A cargo del cuarto grado de primaria, la profesora María Díaz Marcado. A cargo del quinto grado de primaria, la profesora Mónica Anaya Muñoz. A cargo del sexto grado de primaria, la profesora Antonia Rodríguez Paco. A cargo del Centro de Recursos Educativos, Aula de Innovación, el profesor Olger Quispe Anagua. Estamos con todo el personal del nivel primario completo. Un fuerte aplauso a todo el personal primario. Muchas gracias. A la profesora Cueva Quintano Brenda. A la profesora Cruz Neira Brigitte. Un fuerte aplauso para nuestras profesoras del área de comunicación. Muchas gracias. En el área de matemática tenemos a la profesora Gloria Tacotamo. Al profesor Steve Pareja Castro. A la profesora Livia Mamani Calcina. Un fuerte aplauso para nuestro personal en el área de matemática. Muchas gracias.
en el área de Ciencias Sociales. La profesora Nancy Larota Chuchullo. La invitamos por acá, profesora Nancy. La profesora Soledad Len Herrera. Fuerte aplauso. La profesora Jenny Limachi Chalco. El profesor Gilbert Congona Rodríguez. Un fuerte aplauso a nuestros profesores del área de sociales. Gracias, profesores. A los profesores del área de especiales, donde están reunidas varias áreas. A nuestro profesor de inglés, profesor Enrique Yáñez Pizárraga. Profesor de arte, Dante Zúñiga Velando. Fuertes aplausos. Educación para el trabajo, profesor Javier Andrade Quispe. Pase por acá, profesor. La profesora también de Educación para el Trabajo, Marleni Segarra Urquizo. ¿Está grabando? Educación religiosa, la profesora Mamani Chambilla Carolina. Bien. Fuertes aplausos para todos nuestros profesores de las diversas áreas. Muchas gracias, profesor. Al área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, CTA, la profesora Norma Alvarado Díaz. El profesor Bernardo Palomino Bandori. Profesora Consuelo Mendoza Urquizo. La profesora Flor de María Villa Aza. Fuertes aplausos para nuestro personal del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Gracias, profesor. Nuestro personal, auxiliares de educación. Del señor Eleuterio Aroni González. La señora Mercedes Otelo Flores. El señor Alberto Villegas Salas. Educación, también se está acercando la señora Mercedes. Fuertes aplausos a mi personal, auxiliar de educación, que estarán a cargo del nivel secundario. Muchas gracias. Nuestro personal administrativo, la señora Alejandra Carpio Palma, encargada de las matrículas de nuestra institución educativa. Aquí está la señora Alejandra. La señora Celia Ciancas Casaperalta, auxiliar de nuestra biblioteca, perdón, de nuestro laboratorio de la institución educativa. El señor Francisco Coahuila Quispe Túpac, auxiliar de la biblioteca de la institución educativa. Bien, fuertes aplausos para nuestro personal administrativo. Tres, a la muchas una, gracias. A las dos y a las tres. Brilla el sol de Maitacapa en las cumbres, sol fecundo,
Soy caimeño, soy promesa de este suelo, somos rayos de este sol arequipeño que irradia ciencia y luz. Maita Capac de Caima, alma mater de luz, hogar de juventudes, mi colegio eres tú, en los surcos sedientos que regaste con fe. Morir no haremos, la semilla so nice.